Estamos de regreso y bueno, como ya le comentamos, hoy es un día decisivo para las elecciones en Estados Unidos, así que vamos a platicar hoy con Rodrigo Aguilar. Él es analista internacional y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Rodrigo, qué gusto saludarte, muy buenos días. Gracias por el espacio. Bueno, pues empezamos, nos platicabas un poquito ahí en la pausa del ambiente, previo a esta jornada decisiva, cómo se está viviendo y bueno, un poco cuál es la sensación de la población en torno a esto que muchos han señalado se mantiene en un empate técnico. Así es, bueno, es un ambiente de zozobra debido, pues, obviamente a la enorme polarización que lleva Estados Unidos en su espectro, digamos, político. 72% de los americanos piensa que o se sienten enojados y desesperados. Datos como 62% de los americanos ven la posibilidad de violencia después de los resultados de la elección hoy en la noche. 83% de los demócratas piensan también que va a haber algo de violencia. En fin, hay mucha zozobra, se siente la tensión. Obviamente, como hemos visto los datos, la contienda se ve bastante cerrada. Lo que va a definir, obviamente, van a ser, como bien saben, en Estados Unidos el sistema electoral totalmente distinto al mexicano, y pues no es una persona un voto, sino quienes realmente definen la elección presidencial son los estados y este sistema que le llaman de colegio electoral. A cada estado se le asigna un número específico de electores y esos electores votan por Trump o votan por Kamala. Claro. Entonces es un sistema bastante complejo. Claro, me gustaría detenernos un poquito en esto para que ahora sí que en una explicación para Domis le ayudes a nuestro auditorio a entender cómo funciona este sistema electoral. Sí, es un sistema bastante complejo, bastante anacrónico. Sus orígenes, pues en realidad fueron para sumar, digamos, en su momento cuando había esclavitud en el sur de Estados Unidos, pues bueno, que hubiera cierta representatividad de parte de los estados del sur y que la gente pudiera eventualmente elegir a sus representantes. Pero bueno, se ha hablado mucho de lo anacrónico, de lo ya caduco de este sistema electoral, pero es lo que hay. No hay posibilidades de que se cambien en el corto plazo, pero es de esas, anomalías estructurales del sistema electoral, que aunado al sistema de partidos también es complejo, porque aquí realmente estamos hablando en Estados Unidos, solamente hay dos partidos los que realmente pueden tener acceso al poder. Es decir, no es un sistema que propicie la representación proporcional, por ejemplo, en los cuerpos legislativos. En fin, aquí la verdad es que es un poco una camisa de fuerza con respecto a quienes participan en la elección y cómo los ciudadanos votan. Es decir, siempre hay, digamos, alguna especie de intermediario entre el representante y el representado. Sé que es un poco complejo de explicar, pero lo que sí quisiera decir es que cada estado de Estados Unidos tiene un número específico de votos. Pensilvania tiene 19 votos, California tiene 55, y este número de votos está en función a la población que habita en esos estados. Entonces, bueno, saben que hay un sistema obviamente bicameral, hay un Senado de Estados Unidos y hay una Cámara de Representantes, y también, digamos, en este sentido también se juegan escaños en estos dos cuerpos legislativos. Claro. Rodrigo, hay estados que van a ser definitivos en el resultado. ¿Cuáles son en los estados en los que hay que poner más atención? Bueno, principalmente hay tres que realmente van a ser como los campos de batalla. Diría Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Que estos tres estados se concentran más o menos en la misma región, ¿no? Que le llaman el cinturón del óxido, ¿no? Y hay un corredor ahí importante, digamos, automotriz, términos económicos, las demografías son muy similares, las diferencias entre zonas rurales, semirurales y urbanas son muy marcadas,
Tienes, por ejemplo, en Pensilvania, ciudades con alta densidad como Filadelfia, Pittsburgh, y luego al interior del estado, pues hay mucha zona rural y semirural, pero donde ahí hay un voto principalmente republicano. Lo mismo tenemos en Wisconsin, lo mismo tenemos en Michigan. Y estos estados, Sonia, Miguel Ángel, siempre han sido las últimas elecciones los que han definido la victoria de Biden en la pasada elección y la victoria de Trump en el 2016. Entonces, estos tres estados son importantes de observar, pero a ellos le agregaría dos estados fronterizos, que es Nevada y Arizona. Esos estados también son muy importantes que ver. Georgia también, hay que recordar que la pasada elección, Georgia incluso se tuvo que repetir la elección al Senado, donde, digamos, de panzazo ganaron los demócratas la mayoría en el Senado gracias a esa elección extraordinaria en Georgia. Y luego tenemos Carolina del Norte, que también por cuestiones demográficas, y también porque ahí van muy cerrados Kamala Harris y Trump, es otro de los estados, digamos, a observar en el día de hoy. Rodrigo, en México y en general en América Latina podría parecernos inexplicable que con las actitudes y las conductas de Donald Trump esté peleando nuevamente por la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos estas actitudes son su fortaleza. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque hay muchos olvidados del sistema y del modelo económico americano. Llevamos desde la crisis inmobiliaria del 2008 experimentando una serie de insatisfacciones y agravios a una alta, digamos, un alto número de pobladores en Estados Unidos. Hay datos importantes que se refieren a la parte, digamos, económica, y ciertamente eso afecta la posibilidad de que Kamala Harris pudiera llegar, independientemente de lo que hemos visto cómo maneja esta narrativa, digamos, agresiva, confrontativa, violenta de Donald Trump. Pero imagínate tú que el 74 de los estudiantes considera, perdón, el 74 de los estadounidenses considera que el país va por mal camino. Cuando tienes un país que el 74, que la enorme mayoría piensa que el país va mal, pues ahí tienes mucha insatisfacción. 42% de los votantes piensa que la situación financiera es peor o ha sido peor bajo Biden, ¿no? El 55% de los americanos piensa que Trump lo hizo mejor en la administración en materia económica, y el 38% de los americanos piensa solamente que mejoró su situación económica. Los temas más importantes, me parece que han sido el tema de la inflación y porque llegó a estar en el 2022 hasta porcentajes muy altos, hasta del 9.5%. Ahora está un poco más controlada, pero el tema de la inflación durante la administración Biden afectó a mucha gente. Obviamente hay temas como migración que están, digamos, hasta arriba en la agenda, que también ha permeado en el votante republicano. Esta idea de que los migrantes están invadiendo Estados Unidos, que están quitando los trabajos, que están quitando las oportunidades, que están llevándose a sus novias, en fin, esta idea, digamos, que es una amenaza y es una invasión, por supuesto, moviliza el voto republicano. Y por el otro lado, pues el movimiento de los derechos reproductivos, pues se ve obviamente como una lucha, sobre todo de las mujeres. Va a ser muy importante ver cómo votan las mujeres hoy. Las mujeres blancas en suburbios y las mujeres, digamos, independientes o republicanas que estén a favor, digamos, de derechos reproductivos y otras, digamos, propuestas de Kamala Harris o el simple hecho de que Kamala Harris es mujer. Entonces, por eso se explica mucho. Trump es resultado de un fenómeno político, económico, social, que Estados Unidos ha experimentado. Yo digo sin ninguna exageración que Estados Unidos trae una guerra consigo mismo, trae una guerra interna donde realmente se están discutiendo quiénes están olvidados, cómo sumamos a esa gente en las áreas rurales y semirurales, cómo logramos que el bienestar y el beneficio no se concentre en las zonas urbanas y en las costas, tanto oeste como este. Y ahí hay mucho, digamos, sensación de agravio,
que ha permitido que Trump pues esté casi, casi pues cabeza con cabeza con Kamala Harris. Y una serie de factores que pues, tardaríamos 3 programas en analizar, Sonia. ¿Habrá hoy un ganador? Sí, seguramente sí, pero no sé si va a haber un reconocimiento de ese ganador. O sea, tendremos a lo mejor que esperar Sí, reacciones. yo creo que hoy los dos se van a declarar ganadores. Yo ya apostaríamos una cena y si me equivoco, ¿no? Pero yo creo que Trump en cualquiera de los escenarios, porque todo está muy en el margen de error, y bueno, ya hemos visto también esta narrativa de desacreditar las instituciones electorales, los procesos electorales. Ya vemos venir una estrategia postelectoral de negación, de no reconocimiento de la victoria, por lo menos hoy en la noche. Sí pienso que los dos se van a declarar ganadores y los días subsecuentes, yo diría incluso hasta el sábado, vamos a tener un poquito más de claridad en cuanto los votos se van a ir contando en distintas demarcaciones. Es muy importante ver cómo al principio los primeros votos que llegan de los estados favorecen al partido y que son zonas rurales y semirurales con baja densidad poblacional. Los votos en Los Ángeles, en Chicago, en ciudades de alta densidad. Entonces, esto da una especie, lo que le llaman el espejismo rojo. Rojo es el color de los republicanos, Claro. azul de los demócratas, y esto va a dar una sensación de que Trump va a la cabeza. Pero esto va a cambiar conforme los votos van a ir fluyendo de las De las zonas ciudades más grandes. Claro. Rodrigo, claro. demócratas. Ajá. Te agradezco muchísimo esta charla que nos ayuda a clarificar mucho y entender lo que veremos este día, que pues ya todos lo sabemos, no solamente es importante para Estados Unidos, sino para el mundo por el papel que juega este país en el comportamiento del planeta. Muchísimas gracias, siempre un gusto platicar contigo. Un gusto y gracias por el espacio, Tony. Un gusto saludarlos. Gracias, igualmente.